Tomodachi hay más. A ver, aquí tenemos el verbo au, ¿no? Este es el verbo au, que está conjugado en la forma no pasada afirmativa, o sea, está en una forma en más. Y lo que vamos a hacer es intentar escribir la partícula que falta, ¿no? Ahora, el verbo au es un verbo especial, por así decirlo, porque va a llamar a una partícula en específico. ¿Ya? No. En este caso, creo que se los voy a tener que decir yo porque no creo que lo hayamos encontrado muchas veces. En este caso, para el verbo au, la partícula que vamos a utilizar va a ser la partícula ni. Va a ser la partícula ni porque es un verbo que incluye ya de por sí en su acepción una acción de encuentro, ¿no? O sea, el verbo significa encontrar a alguien. Ahora, a la otra persona con la cual nos encontramos o a la cual encontramos, se marca con la partícula ni. Siempre, o sea, el verbo requiere siempre el uso de la partícula ni, ¿no? En este caso, ni no está en cuestión de acompañando un verbo de desplazamiento, pero sí es uno de estos casos de, vamos a llamar, de excepciones, en los que otro verbo que no precisamente trata de o tiene a la base de su significado un desplazamiento, incluye o requiere el uso de la partícula ni. Aquí, ok, entonces en este caso vamos a ponerle un asterisco cuando lo anoten en su cuaderno, ¿no? Pongan verbo au, significa encontrar, pero va a requerir siempre la partícula ni. O sea, la otra persona se marca con la partícula ni. O sea, en el caso que yo quiero decir encuentro, no sé, a mi hermana mayor, ¿cómo diría? Por ejemplo. Watashi wa ao ni nesan desu. Bueno, no sé, oh, no sé. A ver, no, ordena un poco porque es la sintaxis lo que te hace confundir, Está ¿no? fallando. Recuerda, Ajá. ajá, sujeto, objeto, verbo. El verbo va siempre al final. Y en este caso no puede ser des porque ya tenemos el verbo au. Entonces, a ver Ah, cómo. okay. Entonces, sujeto, verbo, yo, sujeto, objeto y verbo, ¿no? Así es. Ok, gracias. Sí. Entonces aquí sería, por ejemplo, ¿no? Hermana mayor, ¿cómo se dice en japonés? Onesan. Pero para hablar de nuestra hermana mayor. Ani. Ane, ane des, hai. Ahora, aquí decimos ane ni, hay más, ¿no? Marcamos ane con ni, que es lo que va a requerir el verbo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, entendí. Ok. Okay. Hey. La número dos, ¿quién la lee, por favor? Hi. Dozo. Meari-san wa Kyoto no tera de shoshin. Torimashita. ¿Qué partícula podríamos escribir en este espacio? O. O, exactamente, ¿no? La partícula O. ¿Por qué?
¿Sabrías decirme por qué? Yo creo porque está marcando la acción, el objeto directo del verbo. ¿Cuál es el verbo? Torimas. Torimashita, bueno, en este caso, perdón. Torimashita, claro. No, está bien. Entonces, ¿el objeto directo cuál es? Sería shashin. Shashin, ¿no? Ahora, el verbo toru, que lo habíamos encontrado ya en varios ejemplos, significa tomar fotografías. Tomar en general, pero en el 80% de los casos utilizado para decir tomar fotografías. Torimashita, toru. Ahora, este verbo requiere la partícula o, donde recae la acción del verbo, o sea, la fotografía en este caso, va a ser marcado con la partícula o, ¿no? Shashin o torimasu. Toda la frase tenemos Mary san wa Kyoto no otera de shashin o torimashita. Ahora, ¿dónde Mary san toma estas fotografías? ¿Doko de shashin no torimashita ka? Kyoto. Más precisamente. En un templo de Kyoto. Muy bien, sabes. En un templo de Kyoto. Kyoto no otera. Kyoto no otera. Es la respuesta, ¿no? Porque está marcado con de esta parte. Kyoto no otera de shashin no torimashita. ¿Ok? Hi. Bien, Sanban. A ver, déjame que les escribo aquí. Este es probato. Hi. ¿Quién la lee? Hi. ¿Dos, no? Watashi wa kisaten de probato san. Machimashita. ¿Qué partícula utilizamos ahí? A ver, déjame ver si pregunto directamente a Zvin-san. ¿Qué partícula podríamos utilizar aquí? Si no puedes utilizar el micro también por chat. Zvin-san. ¿No me escuchas? Stefania-san. Stefania. Denme señales de vida, por favor. Bueno, ok. Vamos a hacer así. Las personas que pueden utilizar su micro, intenten alzar, dejar la manito levantada en la aplicación, de modo que yo luego no pierdo tiempo preguntando, ¿pueden, no pueden? Por favor. O sea, yo me espero que la gran mayoría pueda, ¿no? Para poder hacer los ejercicios. Si en el caso que no puedan, pueden utilizar igual el chat. ¿Sí? Creo que acaba de mandar mensaje a Estefanía, pero ¿qué? Sí, ajá. Estefanía, te pregunto, por favor, de la número 3, ¿qué partícula, según tú, podríamos escribir en este espacio? En la frase número 3. Gracias, Ivonson. Mm.
En este caso, ni, no, porque no está acompañando un horario, ni un lugar, ni un verbo de desplazamiento. ¿Qué otra partícula podría...? El verbo es machimashita, ¿no? ¿Qué significa machimashita para todos? ¿Esperar? Esperar, pero en no, pasado. Espero, ¿no? Esperar en pasado. Entonces, este verbo ya lo habíamos encontrado, de hecho, hace poco. Y ya, de hecho, les había dicho, ¿no? ¿Con qué partícula? ¿Cuál partícula les había comentado? Con O, ¿no? El chicken. Con O. No, habíamos dicho que era con O. Porque esperas a. Exactamente, ¿no? Este es un caso de estos verbos en el que la persona o la cosa a la que se espera se marca con O, ¿no? Porque... igual está la lógica del objeto directo, ¿no? Espero a, entonces ahí recae la acción del verbo, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a poner o aquí, ¿no? O sería la respuesta correcta, ¿ok? Robato-san o machimashita. ¿Y desu ka? Hai. Ok, bien. Ahora, vamos a ver el número 4. Aline, ¿podrías leerla, por favor? Hi, ay, es que es hiragana esto, ¿verdad? Katakana, pero está debajo la lectura. Ok, es la 4, ¿no? Sí, sí. Suba, Suba. Es ro, ¿no? Ro. ¿De? Supa de... Supa desca, creo. Miku. Supa des miku. Ah, ok. A ver, te lo pongo más grande para que puedas verlo mejor. Ok. Creo que si no se ve... Supa des miku. Kyo... Kaimashita. Atmashita. Kaimashita. Kaimashita. A ver, de nuevo. Supa de. Miku. Kaimashita. Kaimashita. Ok. Kaimashita. Kaimashita. Ok. Bien. Ahora, aquí en este espacio, a ver, antes de pasar a la parte de responder, vamos a ver qué significa, ¿no? Supa, ¿qué significa? Supermercado. Supermercado. Niku. Carne. Carne. Y kaimashita. Compro. Compro, ¿no? O sea, al pasado, o compré. Ok, ahora, ¿cómo marcamos entonces a Niku? O. Exactamente, ¿no? Con O. Porque aquí lo que estamos haciendo es comprar, ¿qué cosa? Pues carne, ¿no? Entonces la marcamos con la partícula O. ¿De acuerdo? Vean bien cómo se utiliza, ¿no? Cada partícula con una función específica en las frases. Por ejemplo, la partícula de en este caso, o en la parte de arriba, ¿no? Supa de en el supermercado, ¿no? Como la habíamos encontrado nosotros hace unos días. Supa de niku o kaimashita. Arriba, por ejemplo, teníamos watashi wa isaten de Robato-san o machimashita, ¿no? En la cafetería. ¿Sí? Hai. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Bien. Vamos entonces a continuar. La número 5. ¿Quién se anima con la lectura? Ingrid-san. Hai. Watashi wa... Shukoku go wakarimasen. A ver, aquí, ¿con qué partícula vamos a responder? ¿Puede ser con ga? En este caso, justamente, sí. En este caso, sí.
No, porque, a ver, yo estoy preparando todavía una clase que tiene que ver solo con la partícula ga y los usos de ga y todo eso para que no se confundan. Pero por el momento, con los verbos de comprensión o con los verbos que involucran un cierto análisis, se prefiere utilizar la partícula ga en japonés. Vamos, aquí tenemos el verbo wakaru. ¿Qué cosa es wakaru? Entender. Entender, comprender, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser mucho mejor utilizar la partícula ga. Ga, wakarimasen. ¿Ok? Ya luego vamos a ver el porqué más específico, pero con el verbo wakaru, recuerden, mejor utilizar ga. ¿Okay? Watashi wa chugokugo ga wakarimasen. ¿Qué es chugokugo? Es chino. Es el idioma chino. ¿Ok? Es el idioma chino. Hai. Rokuban. Ivonne-san. Watashi wa kino tegami. Kakimasen ¿Cómo marcamos ahí? Ategami. ¿O? Watashi wa kino tegami o kakimasen deshita. ¿Y qué quería decir entonces? Ayer. Ay, Kakimasen. No me acuerdo qué es Kakimasen de esta. Verbo kaku. ¿Comprar? Kau es comprar. No, no me acuerdo. Tegami, ¿qué cosa Escribir. es? Sodres. Kaku es el verbo escribir. Entonces, Kakimasen de esta. ¿Qué podría ser? No escribí. No escribí, no al pasado. Hi. Y ves. A ver, les doy unos segundos para tomar la captura a la diapositiva antes de que pasemos a la siguiente. Ok. Bien. Sensei, ¿qué era ¿Sí? Tegami? Perdón. Ah, perdón. Tegami es carta. Por favor, otra cosa que era robado. Robato es Roberto, el nombre. Ah, ok, robado. Sí, Robato. Ok, ¿ya está? Hey. Ok, bien. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ayer. Ajá. Ayer, ¿cómo se dice? Kino. 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 Bien. A ver, me aprovecho para ir tomando las asistencias, si no de luego se complica. De casualidad, ¿saben qué fue de la existencia de Tonatiuh? De Tonatiuh, de Dulce. ¿Quién más? Ah, ellos dos, que son los que veo como siempre. Hugo San, ¿te escucha? A ver. Bien, vamos a continuar entonces. Hugo, vi que alzaste la mano, pero no sé si me escuchas. Fue un error. Vamos a ver entonces lo que está aquí en pantalla. Tenemos un adverbio, un adverbio más que todo para expresar la cantidad, ¿no? Y vamos a ver que es bastante fácil el uso.
por eso lo vemos en estos últimos minutos. ¿Cómo leemos esta palabra, el título? Taku-san. Taku-san. ¿Ah? Ahora, las expresiones de cantidad en el idioma japonés son bastante distintas, ¿no? De las que podemos encontrar en español. Sobre todo en el uso, ¿no? en la sintaxis, en la posición que tienen, ¿no? Muchas veces se comportan de modo más libre en cuestión de posición dentro de la frase. Pero hay varias de ellas. Vamos a ir viendo hoy solo una, que es taku-san, que es una de las principales. Y en este caso, taku-san se puede añadir ya sea antes del sustantivo o después de la partícula o. Como por ejemplo, watashi wa Kyoto de shashin o taku-san torimashita. Ahí tenemos un uso después de la partícula o. Después de la partícula o, decimos shashin o taku-san torimashita. Mientras que en la frase debajo tenemos watashi wa Kyoto de taku-san shashin o torimashita. También es admitido, también es correcto, antes del sustantivo. Es la misma frase, pero como pueden observar, es una vez después de la partícula o, donde encontramos taku-san, o antes del sustantivo, en la segunda frase. ¿Ok? Ahora, vamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Quién lee el primero? Por favor. Hi. Uh-huh. Yusai o taku-san tabema no es tabema. ¿No está de más? ¿Tabema? ¿Tabemasta? ¿Tabemasta? Hi. Ahora, aquí es yasai, atención. No es you, es yasai. ¿Y yasai qué cosa es? ¿Quién lo notó? ¿Yasai? ¿En verduras? Verduras, ¿no? Vegetales. ¿Okay? Ahora, yasai o taku-san tabemashita, ¿qué quiere decir? Comí muchas verduras. Exacto, ¿no? Comí muchas verduras. Ahora, dejemos de lado el significado, veamos los elementos. Aquí tenemos taku-san. ¿No? Otra vez lo encontramos, en este caso, después de la partícula o. Podemos decir, ¿no? Yasai o taku-san tabemashita, y es correcto. Como también podemos decir, taku-san yasai o tabemashita. ¿Cuál es lo que podría parecer más natural en japonés? O sea, donde comúnmente se encuentra el taku-san. A ver, hemos dicho que ambas formas son correctas. Pero ahora hay que ver cuál es la más adoptada, ¿no? En la conversación. En una conversación, la más adoptada, la forma más común va a ser encontrar taku-san después de la partícula o. Porque de esa forma está más cerca al verbo, tabemashita en este caso, torimashita en este caso. Al estar más cerca al verbo lo hace más fácil, de comprender y no da complicaciones, ¿no? Porque a veces, muchas veces los enunciados en japonés son enormes, son muy grandes, hay que esperar hasta el final para ver de qué trata, o sea, que se nos confirme con el verbo, ¿no? Entonces, si decimos taku-san al inicio del sustantivo, podría causar un poco de confusión si tenemos un enunciado mucho más largo, mucho más grande, ¿no? Mejor se opta por decirlo después de la partícula o,
porque se sobreentiende que ya se está más cerca al verbo, ¿no? Entonces no se pierde mucho la hilación del significado. ¿Sí me dejo entender? Ay. Y Entonces, lo, Takusai sí. significa mucho. Ajá, Taksan significa mucho exactamente. Takusan. No les había dicho, de hecho, pero yo creo por intuición llegaron. Sí, a mucho, significa mucho. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, sí. Por ejemplo, si queremos decir, yo leí muchos libros en francés. A ver, ¿cómo podríamos decir? Ay, no sé, no sé qué significaba leer, pero sé que el libro era Hon y francés era Franzugo, Atashiwa, no, Franzugo, no, Franzugo Hon, des. ¿Por qué utilizas el des en este caso? No tiene caso. O sea, el verbo es yomu para leer. Ah. Entonces, recuerda, o sea, no reemplaces el des porque eso es un problema grave. Atención. Si ponemos el des así solo porque aprendimos que es la cópula, donde no tiene que ver, se van a acostumbrar a utilizarlo siempre, constantemente, ¿no? Y eso no va solamente para ti, sino para todos en general, porque he visto que varios de ustedes tienen este problema, ¿no? De completar lo que Okay. no saben con el des. Atención, no, porque hay frases que no tiene caso. Por ejemplo, en este caso, el verbo es yomu, entonces te lo doy yo, ¿no? Sin problemas. ¿Cómo sería la conjugación, ¿no? Para el pasado. A ver, la primera parte, antes de que lo digas, la primera parte, faltaba una partícula entre furansugo y hon. ¿Qué partícula falta? No, No, La subo partícula no, no, enojón. para poner exactamente en relación. Exacto. Ahora ya la tenemos, la primera parte ya la tenemos. Vamos a ver la segunda, ¿no? Furansugo no hon. Luego. Subo enojón y El verbo era yomu, al infinitivo, hay que conjugarlo. Watashiwa yomu. Bueno, ay, ¿cómo se conjuga? ¿A quién ayuda Yom. su compañera? Ay. No sé. Sería furansugo no hon o takusan yomimashita. ¿Sabes? Furansugo no hon o taksan yomimashita, ¿no? Yomimashita sería entonces la conjugación del verbo al pasado, ¿no? Ah, eso, bueno, es que yo normalmente saqué con los demás, pero con Yomu no le sabía. Gracias. Okay. No, no te preocupes. A ver, te aconsejo repetir la parte de la conjugación de las diapositivas donde está la conjugación de los verbos. No me acuerdo precisamente qué semana fue, pero ahí tienes unos Creo que cuadros, fue hace ¿no? 2 semanas, pero voy a buscar. Gracias. Sí, por favor, repásala un poco para que la tengas en cuenta para las siguientes clases, ¿vale? Bien, entonces, a ver, mañana vamos a continuar. Esto era algo bastante simple, no solo para cuestión de detalle. Aquí déjenme que lo escribo mucho, si no se me vaya a pasar. Upa, mucho, ok. Y mañana nos estamos viendo entonces. Bien, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos mañana. Que tengan un bonito día. Mata está. Mata está. Mata está. Mata está. Antonio.